I mean, those young champions representing nutrition internationally, I mean, very, very vocal. And what a discussion around what it means to be a real man in your community. I mean, I personally hear discussions like that all the time within my social groups and other social groups. So it's definitely one to sort of mull over. Definitely to graft. And more great sessions to choose from this afternoon. Most of our governments have committed to healthcare for everyone, universal healthcare. But what is the reality for young people trying to access healthcare in these times of workforce shortages? We have a session coming up called From Silos to Systems, Bridging Adolescence into the Healthcare Agenda. Another great session to look forward to, with an incredible title, is about empowering young people in matters of sexuality education. It's called Ask Us What We Need, Youth-Led Approaches to Redefining Sexuality Education. Now, we have had a lot of fantastic music in this show so far. That Leona's the Genius number is, you know, it's firmly in my head, just running round and round and round. And it's such a great way to do advocacy, which is why we're proud to present the winners of the Art for Wellbeing Music Awards. Check this out. My piece addresses that. It addresses a mental health issue, and it also gives semi-solutions to how people can help reduce the issues that come with mental health. And I feel like it's really relevant to the young people to listen to. And I would also encourage them to listen to other contestant pieces, because they were also addressing well-being issues that were not mental. And I feel like if some of the people close to me or some of the people in my circle could listen to that, those well-being issues being addressed by other contestants could help improve them. So God, our demons, thoughts we can't escape. It mentally eats us and lead to distress, depression, anxiety, become our friends, preying on traumas that we can't erase. Let us talk to each other, let's encourage mental health. Let us join our forces and put end to suicides. I'm really getting tired not being in control of me, of my thoughts, of my health, of everything I love. I just need my mental health. Yeah. My entry truly speaks my heart, as I want to convey that our well-being does not solely lie in material, but it is embracing things in life that may look simple to us. So I think my message would have resonated with young adolescents who are in the phase of truly understanding life and figuring out their springs of well-being. While music has been something I deeply cherish, I'm glad that I've incorporated music to deliver something really strong. Finally, a massive thank you goes out to all the organizers, to my beloved school, my supporters, and to those who loved my piece of art. In a world of complexity, back then I would have thought the clues to what I crave lie in materials. But then turns out that it was compiled with blocks of life that demand to me much more than anything to say. Ooh, I'm proud of myself, my resilience. Ooh, your hands get me out of the deepest trench. With all that I've learned, so what's kept me safe? For all the nourishment that has made me grow, well, that's what I've been needing all this time, all this time.
my song, I aspire to inspire anyone who listens to it, irrespective of their location, to find strength within themselves, believe in their abilities, and remain motivated to persevere. Also, I would like to mention that one of my teenager friends told me that when she was listening to my song, she was sad, but the song uplifted her and made her feel herself more powerful. I sincerely hope that my music resonates with people from every corner of the world, reminding them to prioritize their well-being and offering encouragement during challenging times. Find the way you are. No one can destroy. Show that yours. Go ahead and break our walls. Don't listen to your guilty advisors no more. Your brain is much more nice, made it to realize what's yours. Feel the sound of chaos. Change your thinking. A very warm welcome to one and all present here today. Bienvenidos aquí. Presente, soy Babi Warren y soy la moderadora. Y aquí tenemos nuestra colega, la co-moderadora. Yo trabajo en India por equidad de género y estamos basados en Delhi. Es una sesión de sexualidad. Trabaja con el Global Partnership Forum y del FCO, UNFPA,
Solidaridad Internacional, UNESCO, UNFPA, OMS y Bailab. Tendremos una discusión importante sobre los abordajes para la redefinición de la educación. Muchos de nosotros tuvimos el privilegio de comprender y vimos que hay un rol integrante en la vida. El verdadero CIC realmente ofrece información ideal para poder dar decisiones informadas sobre nuestra salud productiva. Hoy tenemos líderes jóvenes del mundo entero que hablarán sobre la importancia del CIC y la necesidad de acciones, que es lo que no podemos hacerlo. Antes de escuchar nuestros oradores, veremos qué es lo que hacen. Si quisieran discutir o describir su experiencia, ¿cuál sería? Tenemos un link en el chat. Pero por favor, utilicen tres palabras para describir su experiencia. Después veremos los resultados. Vamos a empezar. Sexual integral es una herramienta fundamental para que todas las personas podamos sexual education de manera libre. Para mí, la educación integral sexual es crucial. Es un derecho humano que a la vez nos habilita el ejercicio de otros derechos. Con la ESI podemos decidir sobre nuestra sexualidad de manera libre y autónoma, y a la vez podemos liberarnos de prejuicios, estigmas y posiciones sociales a través del acceso a la información y espacios de escucha con empatía. La ESI es la bandera de mi activismo porque tiene un potencial de cambiar la vida. Nosotros tenemos una ley para la ley integral sexual en Latinoamérica y tenemos muchos años en nuestra capital, Buenos Aires. El 80% de los menores sufren con abuso sexual. Anteriormente, antes tenían educación sexual en las escuelas, pero sin embargo, aún si a la implementación de esa ley aún no es homogénea en todo el territorio. Por eso nosotros como jóvenes tenemos que comprender la importancia global de todo eso. Y hay temáticas que nos movilizan a todos para poder crear nuestros trabajos juntos y proyectos juntos. La educación integral es clave, a veces sencillamente somos receptores de las políticas o proyectos que intentan resolver nuestros problemas, pero también debiéramos ser aquellos que realmente podamos ser parte del proceso. La manera como queremos recibir esa educación y la juventud debiera ser líder en el proceso de la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Fue nuestra líder de Argentina, Lucía. Bienvenido a Palemo de Nigeria, que trabaja con Plan International. ¿Podríamos tener el video de Alemo, por favor? ¿Nos escucha? Hola. Yo soy una de las directoras de Plan International Nigeria y soy discapacitado. Entonces, hay muchos mitos sobre la discapacidad y sexualidad. Y vamos a discutirlo con ustedes ahora. El primero es: personas con discapacidades no pueden tener sexo. El próximo es gente con discapacidad deberían estar protegidas de relaciones románticas. El tercero es: personas con discapacidades son asexuales. Y el cuarto es:
personas discapacitadas son sexualmente y emocionalmente inmaduros. Y el último, personas con discapacidades cognitivas no pueden dar consejos. Bueno, como podrán ver, hay muchas cuestiones, preguntas sobre personas con discapacidades y la sexualidad y la educación. La educación completa dentro del contexto de discapacidad es mucho amplio. Yo voy a hablar de dos cosas. El primero es la inclusión y el segundo es autonomía del cuerpo. Significa integrar las perspectivas y experiencias de jóvenes con discapacidad para dentro de una educación completa. Y podrá ser a través de acceso a infraestructura, acceso a material educativo. Somos un grupo muy heterogéneo. ¿Cuáles son las historias que aparecen de las mujeres, las personas con discapacidad? O sea, en segundo lugar, tenemos la autonomía del cuerpo con jóvenes con discapacidades. Nosotros tenemos un derecho exclusivo sobre nuestros cuerpos y debiéramos ser capaces de tomar decisiones informadas sobre nuestros cuerpos de relaciones. Entonces, para hacer esas, tomar esas decisiones, tenemos un conocimiento sobre nuestros derechos de la salud reproductiva y generará para protegernos de explotación sexual y abuso. No hay que responder esas preguntas. La gente nunca ha sido frágil. Hemos creado un lenguaje de señales cuando no lo logramos escuchar. Nosotros marchamos en la con sillas cuando estamos cansados. Podemos crear una manera en que yo no sé si nosotros no somos magos, yo no sé qué es lo que somos. Gracias. Realmente fue inspirador. Y es muy importante completar. Ahora vamos sobre el doctor de Ghana, un joven investigador que va a compartir su paper con la OMS sobre los jóvenes con VIH y SIDA y también jóvenes en cárceles. Vamos a seguir con los comentarios. En dos minutos voy a compartir hallazgos con relación a los adolescentes fuera de la escuela que están viviendo en cárceles. Encontramos tres puntos importantes sobre las necesidades de adolescentes encarcelados. El primero tiene que ver con la higiene personal de la gente en las cárceles. Imagínense si tienes que compartir, por ejemplo, tus dormitorios y el baño constantemente. Cuestiones que tienen que ver quiénes no solamente son necesarias, pero también es una cuestión de dignidad. Entonces, todos los adolescentes que hemos entrevistado que están encarcelados realmente querían esas políticas y recursos para poder lidiar con su higiene personal en espacios comunales. Además, había la cuestión también de la educación. Y específicamente también demuestra que los adolescentes en detención no tienen conocimiento sobre muchos elementos. Por eso muchos terminaron la detención. Se sugirió también y demostró que ese fue uno de los problemas que tienen que ser resueltos. Y el último aspecto tiene que ver con los medios a través del cual reciben información. En Ghana, la primera fuente de información sobre educación sexual para personas encarceladas, pero era muy limitante. Tenía una oportunidad de recibir informaciones adecuadas. Entonces, es necesario tener reformas para mejorar el espectro de medios para lograr las informaciones.
Entonces, por eso es importante dar prioridad a las personas y también las cuestiones reproductivas. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a agradecer a estos brillantes oradores. ¿Y por qué es importante para los, todos nosotros? Antes de seguir adelante, vamos a ver qué es lo que significa y cómo era para nosotros. ¿Podemos tener las respuestas en la pantalla, por favor? Vamos a seguir. Después veremos las respuestas. Vamos a seguir. Sigan con nosotros. Vamos a pasar para la próxima sesión. Voy a presentar a nuestra amiga de Zimbabue. Muchísimas gracias. Realmente es un gran placer poder ser la moderadora de la próxima sesión. Mi nombre es Kimberly. Mañana tendré 21 años. Mi principal trabajo principalmente con advocacy digital en Zimbabue. Y es un gran placer poder estar aquí en esa sesión. Ahora vamos a escuchar de sobre los hallazgos del futuro de la educación femenina, principalmente con personal, y cómo se utilizó sus experiencias de abuso para poder empoderar el activismo, para tener una educación más amplia. Ella también ha aportado para el cambio en Nigeria a través de aportes en regiones africanas. Antes de recibir nuestros ponentes, yo quisiera hacerles la pregunta. ¿Cuáles palabras utilizarían sobre el impacto de la educación sexual si fuera concebida por ustedes? Ahora tendremos el video de Chidima y Gary Lane. Hola, mi nombre es Gary Lane y yo escribo para una organización gubernamental. Es un gran placer poder compartir los resultados de la educación sexual y es un proyecto para reimaginar cómo podría ser la educación sexual. Yo quisiera agradecer a todos los participantes y apoyadores que hicieron con que el trabajo fuera posible. En 2022 hicimos con casi 13,000 jóvenes en Nigeria, India, El Salvador y Estados Unidos. Nuestra invitación es comprender qué es lo que querían aprender sobre las preguntas de información sobre sexo y sexualidad. Los jóvenes tienen como quieren la educación. Pero los padres y profesores tener hallazgos tienen insights. Los jóvenes no tienen solamente una fuente de información. Aquí, por ejemplo, tenemos experiencias sexuales traumáticas. Principalmente la biología deja a los jóvenes muy poco preparados para evitar los aspectos de su comportamiento. Los jóvenes también están aprendiendo cosas de comportamiento, evitando que puedan comprender las experiencias con diferentes géneros o tipos sexuales. Los jóvenes definen el placer con consentimiento. Y los jóvenes nunca recibieron cualquier tipo de
81% son aquellos y también en principio 12% de los participantes tenían menos de 10 años y 17% estaban entre 10 y 14 años. Las mujeres y los hombres primarios son mucho menos satisfechos con la educación sexual. Cinco principios claves. En primer lugar, es más que la biología. La educación sexual debiera jóvenes tienen que pensar sobre urgencias sexuales, etc. En segundo lugar, la educación sexual debiera elevar la sexo de placer con seguridad, consentimiento, etc. Y debería apalancar tecnologías con más información. También debiera empoderar a los padres para poder crear guías para los jóvenes. Debiera reconocer las diferentes experiencias y retos enfrentados por los jóvenes. Está constituido por que nos participen a través de nuestros medios sociales. Thank God I was able to understand myself and decide to be who I am. Bien, si logré comprenderme y vivir en una relación con los demás. We want to make a change. De verdad queremos hacer un cambio cuando se trata de la cuestión sexual y sabemos que eso afecta más a las muchachas mujeres de los partidos, de los gobiernos, gran parte de la gente que está ellos no comprenden los efectos que tenemos que sufrir. Los nos ayudan, no nos pasan para las próximas generaciones. Existe una gran oportunidad para que realmente cambien el sistema. Y si tenemos jóvenes padres que están para crear un ambiente de dignidad, de bien con el otro, y que no tiene tantos prejuicios, otra vez, los padres jóvenes, los primeros actores en la educación del niño. No se trata solamente de una cosa por están haciendo lo que pueden, pero necesitamos los gobiernos para tomar acciones. Mi pasado jamás va a desaparecer, pero debe ayudar a los demás. Es parte de mi historia. Todos con quien he crecido tienen una historia, la diferencia. Fueron capaces de usar y también es capaz de usarlo como una herramienta para traer cambios para la sociedad. Es por eso que tengo mucho orgullo. Thank you so much, Chidima and Gaylene, for that. Muchísimas gracias, Chidima, por eso, para nuestro valor final. Estoy muy contenta y es un gran honor de presentar el gobierno, el doctor Zoya del Ministerio de Salud para que, y Educación para hablar sobre cómo los jóvenes están recibiendo. Doctor Zoya, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Felipe.
Muy bien, mi nombre, muchísimas gracias. Yo quisiera mencionar qué es lo que el gobierno de India está haciendo. Pues el gobierno está escuchando a los jóvenes con acceso a plataformas de escuelas, comunidades y instalaciones. Uno de los países que ya está implementando un programa de salud incluyente. Y también entrenamos a doctores y también enfermeros para poder hablar sobre la importancia de derechos sexuales y reproductivos. Me parece que es una parte muy importante de los jóvenes. Todos los jóvenes que tienen acceso a nuestras clínicas, y tenemos más de 7,400 en nuestro país. Tenemos más de 250 millones de jóvenes. Siempre añadimos más números. Y realmente tenemos personal entrenado que podrán hablar sobre los problemas de género, acceso a servicios seguros, sea, por ejemplo, a contraceptivos o a la higiene menstrual. Entonces, hay muchas cuestiones. Sin embargo, esa es la primera parte. La segunda es que dentro de la comunidad, dentro de las escuelas, estamos creando los educadores y padres, porque vimos que los jóvenes frecuentemente están afectados o apoyados por los más viejos. Una vez que seleccionamos a los educadores que van a ser entrenados en la salud reproductiva, de la nutrición, de la prevención de enfermedades no comunes, etcétera, y transmisible. Y claro que también cuestiones de salud, porque nos pensamos que la salud es una cosa muy amplia y hay que incluir en la educación. Todo una cosa tiene que ver con otra cosa, todo tiene que ver con la sexualidad. Es importante ver un joven con todas las demás cuestiones que podrán afectarlo. Entonces, tenemos más de 215,000 educadores en los países y en la escuela fuera están entrenados. Ayuda de también diferentes enfermeros que tienen un apoyo general y esto está ocurriendo. Y también tenemos acceso también a educación, información y el trabajo de la escuela, pero como gobierno vimos que siempre los niños están en la escuela gran parte del día. Entonces, estamos orientando a los directores de las escuelas y los profesores en talleres de 4 días para que puedan comprender y que es importante darles acceso sobre la salud reproductiva. Y si empezamos a hablar sobre esto, las cosas que van a normalizar para los niños, para que puedan ir a la escuela, volver a la casa e ir a la comunidad. Es un enlace que vimos y también entrenamos más de 350,000 profesores en esos tópicos y creemos que esos son pequeños pasos que estamos dando como país, de manera que cada niño que tenga acceso en esas instituciones vaya a la escuela, o incluso dentro de la comunidad donde los padres y los demás partes interesadas están informados. Por eso lo que estamos llamando de la base de la salud del adolescente, que tiene que ver con muchos elementos diferentes dentro de las comunidades. Eso tiene que volverse una cosa regular, no es un día, no necesita de un día especial, tiene que ser 4 veces al año. En fin, es importante porque tienen que aprender cuán importante es importante tener la salud para los jóvenes. Y me parece que hay que trabajar dentro del gobierno y fuera del gobierno para poder asegurar que las voces de los jóvenes son escuchadas, para que sean parte del proceso de los programas que han implementado. De manera que las cosas van a llevar su tiempo, pero me parece que estamos avanzando. Muchísimas gracias. Es un momento muy importante para mí porque soy siendo alguien de India, escuchando hablar de India. Es un gran placer. Realmente lo recibo con mi corazón, con mucha alegría. Gracias por su dedicación, por ese trabajo.
ya dijo que es importante analizar la educación sexual de manera holística y incluyendo otros factores. Yo quisiera recibirlos todos y vamos ahora para una parte muy importante de nuestra sesión, que es la parte del debate. Veo muchas preguntas aquí entrando y nuestra primera pregunta entonces sería para doctor Joya, que dice, no sé si estoy pronunciando el nombre de la persona, pero estrés podría causar desequilibrios hormonales. Es muy arriesgado responder eso. El estrés es una palabra muy genérica que ha sido utilizado por muchas personas. Y eso, sí, las hormonas son una cosa que dependen de cómo el cuerpo está reaccionando al ambiente externo. El estrés podrá llevar a, no necesariamente un desequilibrio, pero la manera como vas a gestionar el estrés tiene que ver mucho con cómo los jóvenes van a interactuar. Y yo diría que sí, estrés puede conllevar varios o diferentes problemas. Podría afectar la reproducción, la nutrición, la violencia. Es un elemento muy amplio. Sí, podrá afectar. Gracias. Muy bien. ¿Tienen miedo de hacer preguntas o qué pasa? Voy a ponerlo en palabras. Esas son solo palabras que son semillas. No tengan miedo de hacer preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Hay una pregunta, alguna resistencia de parte de los profesores o de las escuelas con relación a una educación sexual más completa. Es una pregunta para nuestros ponentes. El que quiera podrá responder. Sí, al menos el caso de Argentina. At least in the case of Argentina where I live, por lo menos en el caso de Argentina donde vivo, hay, aunque tengamos una ley sobre educación sexual ya hace 17 años, hay mucha resistencia entre educadores. No solamente profesores, pero hay que entender que hay muchos, hay muchos problemas con relación a una educación sexual completa, hay mucha resistencia. Y lo que quisiera decir es que lo queremos implementar para superarlo, es entender cómo la educación sexual como un derecho. Y esto cubre varios otros asuntos relacionados con afección y emoción, no solamente nuestro cuerpo, pero cómo interactuamos con los demás. Y también incluye hablar sobre la diversidad y reconocer nuestros derechos. Así que una educación sexual completa tiene que ser adaptado al rango etario. Y eso también nos ayuda a entender y a remover estos prejuicios, ¿no? Ah, están hablando sobre sexo a los niños en la escuela. Eso no es lo que pasa. Hay muchas formas de abordar la sexualidad de forma completa. Y tenemos que adaptarlo a cada rango, ¿no? Y claro que hay resistencia y por eso tenemos que decir que la educación sexual completa es un derecho. Y tenemos que realmente traer concienciación sobre lo que significa y tenemos que validarlo, que cada rango etario tiene que ser enseñado de una forma distinta, de acuerdo con su capacidad de comprensión. Muchas gracias por la oportunidad para responder esta pregunta. Muchas gracias.
La próxima pregunta es ¿cuál es el momento correcto de educar a nuestros niños sexualmente? Hola, bueno, esa pregunta es muy importante porque aquí en Nigeria nosotros vivimos en una sociedad donde hay muchos problemas de violencia basada en género, tenemos mutilación genitales y también casamientos infantiles. Y para responder su pregunta, tenemos que enseñarle a los niños sobre la educación sexual en sus años de formación. Tienen que entender cuáles son las cosas que tienen que hacer. Tienen que aprender sobre amor, respeto y la dignidad humana. Cuando pueden hacer esto, pueden defenderse, pueden hablar por ellos mismos. Y cuando ven que algo está pasando con otra persona que está mal, por ejemplo, cuando hay acoso sexual, que ocurre, muchas personas no entienden lo que es el acoso sexual. Si los niños pueden aprender por ellos mismos y pueden tener autonomía, cuando salen a las escuelas y a la sociedad, pueden hablar cuando algo está mal. Pueden hablar a sus padres y a los mayores y decir, eso es lo que vi. Y pueden encontrar soluciones para esos problemas. Entonces, educación sexual, claro que tiene que ser adaptado para cada rango etario, pero es muy importante sus años de formación para que puedan absorber y filtrar esa información. Muchas gracias. Entonces, claro que, como dijiste, la educación sexual completa se aplica a todos los rangos de edad. Y claro que hay que adaptarlo y a cada preocupación a medida que se aplique a ese rango. Y Gary, nos quieres dar unos ejemplos de cómo podemos realmente mejorar nuestra educación sexual. Muchas gracias por la pregunta. Algo que nosotros siempre tenemos en cuenta es incluir a los padres desde el principio del proyecto. Y tenemos que realmente incluirlos en la solución. Y también para que entiendan cuál es la realidad en el campo. Y cuando entienden los números y lo que realmente está pasando con los jóvenes, es más probable que se involucren y que quieran apoyar y realmente trabajar para apoyar a los programas de educación sexual que tengamos. Y un error que hacemos es a veces hacer que los padres piensen que queremos hacer cosas en silos y queremos intentar cosas sin que estén incluidos y que ellos quieren sentirse incluidos, quieren sentir que son parte de la solución. Así que si hacemos que se sientan aquí, van a apoyarnos y van a querer trabajar con estos servicios y programas. Muchas gracias, Gary. Creo que es importante realmente trabajar juntos en este proceso a medida que aprendemos y realmente tenemos que aprender a trabajar con las diferentes generaciones. Y voy ahora a hacer otra pregunta a Joshua. Joshua, ¿ya enfrentaste alguna dificultad? ¿Cuál fue la respuesta de padres al enseñar y hablar sobre la educación sexual completa? Muchas gracias. Creo que una de las cosas principales ha sido, perdón, estamos teniendo problemas técnicos. Perdón, no se escucha tu voz, Joshua. ¿Puedes intentar nuevamente? ¿Me escuchan ahora? Bueno, tal vez si apagas el video, tal vez funcione mejor. Hola. No, está difícil. Muy bien, no hay problema. Volvemos a Gary, ya que ya hablaste sobre cómo incluir a los padres. Y volvemos a Joshua con otra pregunta después. Gary, ¿podrías responder esta pregunta y hablar un poco sobre lo que ha sido tu experiencia en cómo incluir a los padres?
Bueno, los padres tienen muchas preguntas y mi experiencia ha sido trabajar en plataformas digitales. Y cuando incluimos a los padres, a veces es difícil porque es digital y no están acostumbrados y no confían en las cosas digitales. Así que hemos enfrentado ese problema de confianza. Pero también cuando, bueno, cuando incluimos a los padres en el principio y cuando los incluimos en entrenamiento es algo muy importante también. Porque les enseñarles la terminología, por ejemplo, y para intentar responder algunas ideas preconcebidas que puedan tener. Así que muchas veces tienen preguntas y tienen algunas cuestiones, pero en mi experiencia, si seguimos trabajando juntos y caminando juntos, eventualmente empiezan a entender. Y vemos que el comportamiento cambia a lo largo del camino. Y eso es algo muy interesante en ese cambio, no solamente en los jóvenes, pero también en los padres que apoyan a estos sistemas también. Bueno, muchas gracias, Gary, por compartir tu experiencia con nosotros. Es realmente muy importante. Bueno, quisiera que, a ver, si puedes hablar un poco ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajando en su comunidad? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Yo diría que ha sido muy difícil. Entonces, yo trabajo con la embajada de los Países Bajos. Nosotros recolectamos datos sobre qué piensan los jóvenes sobre esta educación sexual y nosotros intentamos alcanzar a los jóvenes que son más difíciles de alcanzar a diferentes grupos demográficos. Como dije antes, los jóvenes no son un grupo homogéneo, son heterogéneos. Así que intentamos abordar a estos grupos difíciles porque muchos preguntan, ¿no? ¿Por qué quieres saber eso? ¿Qué quieres saber? Y fue difícil hacer que me bueno, que dijeran lo que querían, porque es algo, es un asunto tabú, ¿no? En Nigeria. Entonces, yo creo que, y creo que hay que tener cuidado y sensibles, y tenemos que realmente ser muy específicos con nuestro contexto cuando hablamos sobre la educación sexual. Y tiene que ser, y creo que tiene que ser algo holístico, pero tiene que ser personalizado para cada grupo demográfico. Para algunos jóvenes es totalmente diferente. Cuando hablamos con las niñas, es diferente, con los niños es diferente. Así que ha sido difícil alcanzar a estos adolescentes y jóvenes, pero ha sido un proceso de aprendizaje. Creo que hay muchísimo más que podemos hacer. Y tener este ambiente de discusión creo que nos puede ayudar a llegar al próximo nivel con la educación sexual. Bueno, yo creo que es muy importante entender que, bueno, un tamaño no se aplica a todos, ¿no? Y tenemos que realmente contextualizar y personalizar este tipo de educación. Y esto nos lleva al próximo segmento, que es redefinir qué es la educación sexual para nosotros. Entonces, Kimberly, te paso la palabra. Muchas gracias. Escuchamos a todos los participantes y hablamos un poco sobre el ámbito local y ahora quiero hacer una pregunta para el público y nuestros panelistas. Quisiera saber cómo les parece que la educación sexual completa. Bueno, escuchamos a los ponentes y a medida que escuchamos a los ponentes, la pregunta que tengo yo es qué acción tomarían para mejorar la situación con esta educación sexual completa en sus países. Y por favor den respuestas breves y también vamos a darle lugar al público para que compartan en el chat. Así que primero empiezo con Joshua. Espero que la internet funcione ahora. ¿Puedes darnos una acción que tomarías para mejorar la situación en tu país cuando hablamos de educación sexual completa? Muy bien. Gracias, Kimberly.
Yo diría que estamos participen todos, ¿no? Todos tienen que estar involucrados. Estamos a los padres, a los jóvenes, a los trabajadores de políticas. Tenemos que unir a todos. Tenemos que entender que las necesidades de los adolescentes no son iguales a todos los lugares. Así que esta educación tiene que aplicarse al contexto. Tenemos que tener en cuenta la cultura, el ambiente y las necesidades de las personas. Necesitamos tener un abordaje de realmente que participen todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Joshua. Y ahora vamos a volver a Clemo. Clemo, ¿qué es una acción que tomaría? Muchas gracias. Bueno, yo soy creativa, soy una poeta. Yo creo que los medios tienen que ayudarnos a diseminar este conocimiento. Yo creo que la educación sexual ha sido diseminada en los medios de una forma que asusta un poco a los padres y a algunas personas. Así que lo que diría es que me gustaría usar a los medios como una herramienta para hacer el bien y usar las artes creativas para impulsar y mostrar cómo esto es importante para los adolescentes e intentar alcanzar a los jóvenes que son más difíciles de alcanzar con las nuevas personas con discapacidad, por ejemplo. Así que eso era. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y también quisiéramos saber de Gary. Sí, bueno, es una buena pregunta. Y yo creo que lo que voy a hacer, lo que quiero animar a todos que hagan, es que ni siempre piensen sobre empezar de cero, ¿no? Creo que hay muchos recursos que hemos visto aquí y vemos muchas investigaciones y podemos construir y usar eso como base para construir. Podemos usarlo para incluir los procesos de construcción y no empezar de nuevo, ¿no? Siempre. Los jóvenes en todo el mundo enfrentan básicamente los mismos problemas. Así que usar algunos recursos que son de otros lugares también y contextualizarlo a nuestro contexto local puede ayudarnos en vez de sentir que tenemos que empezar de nuevo o hacer cosas de cero, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Doctor Zoya, por favor, comparte una acción que te gustaría tomar. Bueno, es una buena pregunta, pero es muy difícil para mí. Pero diría que para mí, como una persona que trabaja en el ámbito nacional, es importante seguir defendiendo los derechos de los adolescentes, de la salud, y también con los ministros de Educación y Bienestar, para que podamos recibir financiación adecuada para hacer lo que tenemos que hacer. Muchas gracias, doctora Zoya. Babi, a ver, ¿tienes algún comentario? Gracias a todos. Ustedes han sido un público maravilloso. Gracias por hablar con nosotros. Gracias por quedarse hasta el final. Su participación y compromiso a este asunto tan importante es muy agradecido. Pero vamos a seguir avanzando este discurso en las comunidades alrededor nuestro y vamos a promocionar más conocimiento para que podamos tener un ámbito de crecimiento. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el problema que tenemos es de la brecha de comunicación y algo en mi país lo que me gustaría hacer es diseminar la importancia de la educación y que las personas sepan que la educación sexual no es algo que corrompe a las mentes de los jóvenes. Eso en realidad les da poder para que tomen decisiones informadas. Y la educación sexual completa debe ser un derecho básico para todos los jóvenes. Y yo he visto algunas respuestas en términos de lo que podría ser, ¿no? Pero yo creo que tendríamos que tener accesibilidad, seguridad y que sea algo amigable. Hemos visto que en el pasado los jóvenes no han tenido acceso
amigable, ¿no?, a la información y lugares para hablar de la sexualidad y amistades de una forma, un ambiente libre, ¿no? Así que esto es algo que me gustaría centrarme en mi país, hablar sobre preguntar a los jóvenes qué piensan y que tengan derecho de expresarse. Yo creo que tenemos que darle a los jóvenes un espacio para que se expresen. Y si lo pueden hacer, si pueden expresarse, van a tomar las decisiones correctas. Así que, bueno, dicho eso, muchas gracias a todos que se han conectado y gracias por participar y esperamos usar la información que tenemos aquí para causar cambios en los países. Entonces, quisiera agradecer a todos por conectarse con nosotros. Gracias.